la que decía que yo te amaba, la que sentía, la que cantaba nuestra canción, la que bailamos muy apretados todo el verano. La que contaba nuestros secretos, como esa noche que amé tu cuerpo. Esta canción, la que llorar a veces te hacía. No me puedes decir que no, por favor. No hago otra cosa en todo el día más que pensar en ti, que sentir tu cuerpo, que desearlo. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Sí, claro que confío. Pero no sé, te noto raro. ¿Pero por qué? Al contrario, si yo lo único que quiero es cuidarte, es darte todo mi amor. Y no quiero que pienses. No quiero que pienses, solo que sientas. ¿Tomaste alcohol? Bueno, sí, un poco. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ahogar este deseo que tengo? Este deseo que me quema el corazón, que me enloquece, que me... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para olvidar tu rechazo? ¿Cómo hago, mi amor? Es cierto, tomé un poco, pero estoy lúcido, estoy bien lúcido. Como para decirte, mirándote los ojos, que te amo mucho. Papá. Bueno, mira. ¿Se trata de encargar a mi hijo o no? Vení para acá, está todo muy bien, todo anda muy bien. Pero la dejaré embarazada, papá. Bueno, eso no lo vas a saber todavía. Claro, no, tenés razón. Ay, papá, pero todo va a salir muy bien. Este es el momento más importante de toda mi vida. ¿Te das cuenta, papá? Un hijo mío está en camino. Otra vez, nene. Es que no puedo. Soy yo, es mi mamá, es la promesa que le hice. No te vayas así. ¿Y cómo quieres que me vaya? Yo te amo, Iván. Si mamaras, entonces te entregarías, nene. Y dejaras de pensar en todas esas ideas. ¿Hasta cuándo? Yo no quiero perderte, Iván, pero necesito que me tengas paciencia. No le pidas paciencia a mi cuerpo. Porque él te necesita, te desea, te extraña. Pero tú no lo entiendes. Mm-hmm.
Elisa, ¿cómo se siente? ¿Está cómoda? Elisa, señora. Me llamo Elisa. Y la verdad es que no me puedo quejar. Hasta ahora está todo tranquilo. Menos mal que usted llegó después que se mató el mayordomo que estaba antes. ¿Qué? Sí, fue una cosa extrañísima. Apareció muerto en el cuarto de la señorita Nene. Nadie se explica cómo pudo llegar ahí. ¿Y cómo se mató? Con veneno. Pero Frasquito nunca se encontró. Pobre. ¡Qué espanto! Sí. Pero fue mucho peor cuando secuestraron a la señorita Nene y al señor Ibarro. Oh, casi los matan. Fue terrible. ¿Me está hablando en serio? ¿Y usted me ve cara de mentirosa a mí? ¿Ve? Estos platos van todos acá, ¿ves? Sí, fue terrible. Pero no es todo, ¿eh? No, no es todo. Acá hay mucho lío por la herencia del señor Gervasio. Los tres hijos y sus mujeres, entre ellas están como perro y gato. Es terrible, sí. Es espantosa esta gente, ¿no? Pero de ninguna manera, Nilda, de ninguna manera. Es muy buena gente, excelentes personas todos en esta casa. Claro que yo de noche cierro con doble llave, porque como están las cosas, yo nunca sabe lo que puede pasar acá. ¿Mm? Elisa, señora. Me llamo Elisa. ¿Y? ¿Ya está? Contame, ¿cómo te fue? Mi amor, ¿qué te pasa? Pobrecito, no me digas que te sentís culpable por lo que le hiciste a esa chirusa. No, mi amor, no pienses así. Quédate tranquilo, pensá que seguramente para ella fue el momento más feliz de toda su vida, en serio. Ah, ya sé, no me digas nada, estás mal porque pensaste en mí. Y vos también querés que yo pudiera llevar un hijo tuyo dentro mío, pero no puedo, mi amor. Las cosas son así. ¿A dónde vas? Iván. Iván. Ese soy yo, por presionarte, por molestarte. Perdón, sí. No quiero ir a la cárcel, no quiero ir presa, no quiero. Ah, qué bien, que te hubieras avivado antes. Vos te creías que era fácil matar a una persona. Reinaldo, yo no lo maté, fue un suicidio. Mira, si no nos convencemos de eso, ¿cómo nos vamos a salvar? El mundo se modifica de adentro hacia afuera, del espíritu a la materia. A ver, repetí conmigo. Yo no lo maté. Sí, repetí. Es fácil repetir. Pero vos no vas a modificar lo que esas pruebas que tiene Romina dicen, por más que repitas hasta el cansancio. Y si no te avivás y no dejás de hincharla, Romina te va a denunciar. ¿Perdón? Nos va a denunciar. A ver, ¿cómo te imaginás vos con esa sensibilidad tan especial que te caracteriza, rodeado de 200 monos en una celda? Perdóname, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, Reinaldo. No, lo que tampoco podemos hacer es hacer estupideces. Y esa grabación es una reverenda estupidez. Pero no pienso permitir que esa rubia teñida me tenga en un puño. Ah, bueno, aguantátela ahora. Vos te creías que era fácil matar a una persona. No, yo no quiero ir a una cárcel, no quiero, ¿entendés? No quiero que mi hijo nazca en una cárcel. Además, no me imagino durmiendo todas las noches rodeadas de delincuentes. Porque ahí te tratan mal, te insultan. Lo vi en una película, ¿sabes? Si vienen las guardiacárceles, si vienen con palos y te quieren pegar, y después las otras presas llegan y te escupen y te agarran. No, Puchita, no, Puchita, Puchita, no, Puchita, Puchita, por favor. Por favor. No me digas Puchita. Nene, soy yo el que te tiene que pedir disculpa. Disculpa, discúlpame por no sé, por presionarte, por apurarte, por... ¿Sabes? No...
No me perdonaría nunca. Nunca me perdonaría si siento que... que está sufriendo por mi culpa. Y si me puse un poco loco en... quiero que sepas que es porque me siento presionado. ¿Presionado? Sí, presionado por... tu machismo. Por tu mirada. Presionado por tu boca que me pide a gritos que la bese. En realidad, me siento presionado por todo. Por cada gota de mi sangre que hierve cada vez que me acerco a tu cuerpo. No puedo dejar de pensar en ti. Ni un solo momento. Iván, yo te entiendo, pero... Shh. No digas nada. Quiero dormir contigo esta noche, pero... quiero dormir contigo sin pedirte nada. Prometo no hacer nada que tú no quieras. En serio. Lo único que quiero es dormir contigo y... quedarme dormido abrazándote. Y pensar que siempre voy a estar a tu lado. No quiero presionarte. Quiero dormirme bajo la promesa de que algún día, sin presiones, sin angustias, sin miedos, vamos a hacer el amor. Eso es lo que quiero. ¿Otra vez discutió con Juan Cruz? No, no discutimos. Ni siquiera le puedo decir lo que siento. No me escucha. Creí que con dos besitos lo arregla todo. ¿Qué es esto? ¿Para dónde vas tú? ¿Vas a ver a tu amante, es eso? ¡Pero por Dios, Juan Cruz! Me voy a lo de mi mamá. Mira, te vas un cuerno, ¿entiendes? Tú de esta casa no te mueves. Y menos casa de tus padres, que ahora... ah, ahora como tienes mi apellido, entonces sí te quieren aceptar con los brazos abiertos. ¡Pero dame ese bolso! ¡Mira! ¡Dámelo! ¡Tú no te vas a ningún lado! ¡A tu cuarto es que te vas! Y si pones un pie en la calle, te lo corto, ¿entiendes? Vamos, agarra vía a tu cuarto. Escúcheme bien. La próxima vez que usted le levante la voz a esta señora, yo le rompo la cara. Me oyó bien, ¿eh? La buena de Conce, la que lo quiere tanto, le jura que le rompe la cara. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso. Oscuros cauces donde la sed eterna sigue y la fatiga sigue y el dolor infinito. Tiempo para escuchar reclamos estúpidos, no, Conce. Son reclamos estúpidos. La señora tiene razón. Mira, cállese. Tengo suficiente con una histérica acá en la casa. Pero es que no tiene corazón usted. A ti no te quiero escuchar hablando mal de mí. Primero, me banqué que estabas embarazada. Luego, me banqué que te quisieras casar conmigo. Ahora me banco de que vas a tener una nena. Ese es tu problema, Juan Cruz, tu problema. No hiciste nada por amor. Nada. Y después me hiciste mimos, me trataste bien. ¿Para qué? ¿Para que no hable? ¿Sí? ¿Para que me case la boca, sí, no? ¿Y qué? ¡Sos una porquería! ¡No te quiero ver nunca más la cara! ¡Pues me la vas a tener que ver el resto de tu vida! ¡Y vas caminando a tu cuarto! ¡Vamos, caminando basta, a tu cuarto! ¡Por favor, sorrito! ¡Basta! ¿Qué pasa, Lisetta? ¡Nada! ¡Nada! ¡No pasa nada! No, la señora Griselda que quiere irse. ¡Sí! ¡Me quiero ir! ¡No quiero volver nunca más! ¡Bueno, basta! ¡Silencio! ¡Ustedes dos! ¡Pasen a mi cuarto! ¡Vamos! Conce,
Tráigame un vaso de leche, por favor. Juan Cruz, no voy a volver a permitir que maltrates a tu mujer. ¿Pero cómo es posible? Es la futura madre de tu hija. Don Gervasio, yo creo que lo mejor va a ser irme por unos días. No creo que nadie obligue a Juan Cruz a tratarme bien. Pero no, tesoro, ¿dónde vas a estar mejor que aquí? Te juro que si te vas, se me parte el alma. Qué lindo lo que me dice don Gervasio. Ojalá fuera Juan Cruz. Ojalá. Él no lo dice porque es como un pájaro, necesita libertad. De vez en cuando hay que bajarlo de un andazo. Decile que la amás. Mira qué mujer hermosa tenés. Decile, ¿o no es así? Buen día. ¿Por qué te ríes? Porque tenés cara de pajarito cuando te despiertas. Entonces vas a tener que acostumbrarte a mi cara porque yo espero dormir contigo muchos años. Bueno, en este caso entonces me voy a tener que acostumbrar a muchas cosas. ¿Por qué? ¿Ronco? No. Hablas. ¿En serio? ¿Y qué digo? Ah, no. Yo no soy la que te lo va a decir. ¿Ah, no? Bueno, entonces yo tampoco te voy a decir lo que tú dices cuando estás durmiendo. Yo no hablo cuando duermo. No, no. No. Ah, mira, hablas más dormida que despierta. Entonces me pregunto qué pasará con los dos dormidos. Yo creo que mantenemos una gran charla. Te amo. Te amo. Te amo, nene. Te amo. How it feels lying here without you, baby. You could never understand what's happening to me. So alone, nothing's real. Buongiorno, bellezza mia. Buongiorno, mamma. ¿Quién es? Soy yo. Ah, con se pase. Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Durmió bien? Sí, muy bien. Entonces se me toma este rico desayuno y después se me va a dar una vueltita al jardín que hace un día espléndido. ¿Cómo no, jefe? Griselda y Juan Cruz, ¿se levantaron? No, todavía no. Que baila anoche, ¿eh? Después que usted habló con ellos, se encerraron en el dormitorio y no se oía volar ni una mosca. Ah, ¿no? Dígame, ¿usted se queda detrás de las puertas escuchando? No me haga enojar, ¿quiere? Yo no necesito estar detrás de las puertas para saber lo que pasa en esta casa. No, la bruja Cachavallo. Ah, sí. Ah, sí, ah, sí. Bueno, ¿cuál es la situación, mi coronel? Iván recién salió del dormitorio de Nene. Ajá. No sé por qué, pero me parece que ese anda en algo raro. Conce, por favor. ¿Qué por favor? Ni qué por favor. Muchas gracias. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? No, me parece que tengo un poquito de presión. Mucha sal en la comida. ¿Sí? Sí. ¿Quiere que llame al médico? No. Después de este desayuno me recupero en un minuto. ¿Qué
Claro que me ama. Por supuesto que me ama. Yo no sé por qué tengo que dudar tanto. Lo que pasa es que ustedes me llenan la cabeza. Ya les dije que estoy harta de escucharlo. No los quiero escuchar más. Basta de hablarme. Ya sé que la Chirusa tiene que quedar embarazada. Ya lo sé. Señora. ¿Qué? ¿Le pasa algo? Sí, que la Chirusa tiene que quedar embarazada. Ella hubiese rica. Muy rica. Pero tiene que quedar embarazada. Mamita, mamita. ¡Ay, cómo te extraño! ¡Mamma, mamma, mamma! En esta casa están todos locos. ¿Sí? Sí, señora, soy Lisa, la nueva mucama. Vengo a cambiar las sábanas. Ah. Bueno, mira, como sea, yo no te puedo hacer pasar, porque estoy energizando el dormitorio, ¿sabes? Además, no sé qué tipo de ondas tenés vos. Espero que positivas. No, demasiado. Hola, chiquita, ¿cómo estás? Te estaba buscando por toda la casa. Acá estoy, señor. ¿Necesita algo? Sí, sí, necesito algo, pero te lo voy a pedir en un lugar más tranquilo, ¿te parece? Mira, es que mis necesidades, si no lo entiendes, son algo íntimas. ¿Felicitarme? No entiendo. Vamos, nene, ¿eh? No te hagas la inocente. Es que no sé qué me querés decir. Esos ojitos pícaros lo dicen todo. Hiciste el amor con Iván. ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Cómo que renuncia? Sí, renuncio. En esta casa uno está más loco que el otro. Y yo no quiero terminar mal. Es la verdad, yo no hice el amor con Iván. No me mientas. No te miento. Y no quiero hablar de estas cosas. Ay, nene. ¿Qué pasa? ¿Vos pensás que yo me voy a poner mal porque fui la novia de Iván? No, no, te juro que no me afecta para nada, de verdad, te lo juro. Contame, contame. No... Si no te cuento, es por vergüenza, qué sé yo. Ay, nene, sos tan divina, sos tan... tan pura. Qué lindo anillo. Me lo regaló Iván. Ah, ah, seguramente cuando terminaron de hacer el amor, ¿no? Romina, no hice el amor con Iván. Sí, yo lo vi. ¿Cómo que nos viste? Bueno, no precisamente. Lo que pasa es que yo anoche cuando subí a mi dormitorio vi cuando Iván entró al tuyo. Y hoy a la mañana lo vi salir. Significa que pasaron la noche juntos. Sí, pero no tuvimos relaciones. ¿Qué pasó? No quise. Porque es que no pude. No me siento preparada y... preferiría no hablar de estas cosas. Entonces, ¿no hicieron el amor? No, no. ¡Me mintió! ¿Cómo? ¿Él te dijo algo? No. No, me mintió del anillo. Eso. ¿Qué cosa? Me preguntó qué anillo te iba a gustar. Yo le dije uno de zafiros y te regaló otro. Este es muy lindo. Precioso. Pero usted tiene una falsa impresión en esta casa. Está viviendo una familia totalmente normal, como cualquier otra. Buenos días, Romina. Buenos días, una miércoles. ¿Te sentís bien? Perfectamente. ¿Pero qué pasa que me miran? ¿Tienen algo en contra mío? No, ni un minuto más acá adentro. No, pero si son situaciones comunes. ¿Ah, sí? Una casa donde hay muertos, secuestrados. Personas que hablan con los muertos. Mujeres que hablan solas. No, señor, mi salud mental vale oro. Mauricio, hacer el cheque. Sí, cómo no. No, deje, por favor, no se moleste. A ver si todavía termino muerta o secuestrada por recibir un cheque de ustedes. Pobre chica. Enferma, ¿no? Sí. Señor Manteloni, el señor Fernández Echagüe. Adelante, por favor. Por favor. ¿Permiso? Buenos días. ¿Señor Echagüe? Sí,
Encantado de tenerlo aquí. Mucho gusto. Un verdadero placer. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Desea tomarse algo? No, no. Gracias, gracias. Muy bien, lo escucho. Bueno, antes que nada quiero decirles que me agrada su oficina. Sobria, seria y elegante. Lo felicito, ¿eh? Muchas gracias. Discúlpeme que sea tan observador, pero a la hora de hacer una inversión tan importante, cualquier detalle evalúa la confiabilidad, ¿eh? Bueno, si se trata de confianza, quiero decirle que está usted en el lugar indicado. Y no es por nada, cualquiera de nuestros clientes se lo puede corroborar. Sí, 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 seguro, seguro. Pero yo me guío por lo que veo. Bueno, lo que veo frente a mí, espero no equivocarme, es un empresario joven, que da la imagen de seriedad y coherencia. ¿Cómo está? Con este día maravilloso, ¿quién podía venir? La maravillosa Leti en carne y hueso. ¿Permiso? Hola, hola. ¿Qué tal, señores? ¿Qué tal? Hola, Betty. Hola, Nene. Justo voy saliendo a Lara. ¿Querés acompañarme? No, pero yo quería que me invites a tomar un tecito acá, en la mansión. Buenos días, Concepción. Buenos días, don Gervasio. Buenos días, don Mauricio. ¿Y por qué tienen esas caras? ¿Eh? Debe ser porque se fue la mucama nueva que... Habrá que buscar otra. No creo que haga falta. Betty, no te metas. ¿No? Acá tienen una. La mejor. La mejor en los quehaceres domésticos. Dios mío, ¿usted? Sí. Betty, vos. Pero si yo estoy preparadísima. Sé planchar, cocinar, lavar y abrir la puerta para ir a jugar. No, en serio. Digo, aunque sea, tómeme una pruebita. ¿Por qué no? Ponce, póngala al tanto de las tareas de la casa. Mauricio, compañero de estudio, vamos. Gracias, gracias. ¡Nadie me quiere! Bueno, yo me tengo que ir a Laras. Pero, Nené, la señorita Nené, ¿va a venir a almorzar? Como decía, señor Manteloni, ese olfato no me falla. ¡Vos no sos nadie para decirme lo que tengo que hacer! Bueno, en realidad la trayectoria de este banco, señor Echagüe, Romy, el señor Fernández Echagüe, mi amor. Me importa un cuerno quien sea, y vos soltame, bruja, porque te escupo en la cara, ¿eh? Iván Manteloni, sos un mentiroso. Dos de cada tres palabras son mentiras tuyas. Echagüe. Buenos días, por favor. Señor Echagüe. Echagüe, por favor. Echagüe. Como te extrañé, Milagros. A veces pienso que vos sos la única amiga a la que le puedo contar algunas cosas. Sí. Con Iván todo es hermoso. Cuando estoy con él todo es maravilloso. Pero cuando lo tengo lejos, cuando no tengo esa mirada suya así frente mío, no sé, me lleno de dudas. Me siento tonta, ¿sabes? Yo hago bien en defender mi orgullo, Milagros. ¿Ah? Sí. Yo sé que sí, ¿sabes? Yo sé que sí hago bien. Pero ¿y si lo pierdo por eso? ¿Ah? ¿Podré ser tan tonta de perder lo más lindo que he tenido en mi vida? Por eso. ¿No me vas a contestar, Iván? Romina, lo único que sé es que Echagüe se fue de la oficina. ¿Sabes lo que me costó el tiempo que me tomó convencerlo para que me fuera a visitar al banco? ¿Y sabes lo que me costó a mí poder convivir con esa cucaracha bajo el mismo techo? ¿Sabes lo que significaría perder esa herencia, Iván? Romina, por favor, no quiero hablar de eso ahora. Claro, el señor no quiere. ¿Se puede saber qué hicieron anoche si no hicieron el amor? Dormimos. Eso. Qué dulce, durmieron. Mimitos de aquí, mimitos de allá, palabritas de amor, besitos. Mientras la estúpida de Romina estaba esperando en su dormitorio a ver cómo se iba a formar su nuevo hijo. Mira, Romina, esto es ridículo. Ridículo es que te hayas pasado toda la noche con esa mujer y no hayas hecho el amor. Cartitas de amor, el anillo, besitos en el jardín, pero no pasó nada, ¿no? No hicieron el amor. Me engañaste. Por favor, Romina. Ya es tarde. Yo te voy a rogar, te voy a pedir que me dejes volver al banco. Tengo que trabajar, ¿sí? ¿No me vas a decir por qué me mentiste, Iván? Está bien. Yo te voy a decir una sola cosa.
Si esa mujer no quiere hacer el amor por las buenas, lo va a tener que hacer por las malas. La vas a tener que obligar. Por mi vida que la vas a tener que obligar. Bueno, vamos, Matías. ¿Me vas a buscar el cepillo? Sí. Sí, vamos, a cepillarlo. ¿Tú me ayudas en eso? Sí. Bueno, está bien. Milagros. Que esto quede entre nosotras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Papá? ¿Qué haces acá? Hola, Matías. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Dale, pues. Vaya, vaya. Búscame el cepillo rapidito. Vine a visitar unos viejos amigos. Oh, linda potranca la Milagro. Ay, sí, papá. Yo la extraño cuando no vengo a Lara. Ah, ¿y a mí? Pero mira cómo me lo pregunta. Por supuesto, papá. ¿Cómo estás? ¿Y cómo estás vos con tu Iván? Ay, él es un hombre maravilloso. Esta mañana nos divertimos tanto cuando nos despertamos juntos. ¿Cómo que se despertaron juntos? Decime, ¿ustedes ya duermen juntos? Contéstame. No me cambie las cosas de lugar, ¿quiere? No, no me gusta, después no encuentro nada. Pero, Conce, si yo opino lo mismo que usted, la puedo llamar Conce, ¿no? Mire, ¿sabe lo que yo opino? Yo tengo un lema en la vida, que es un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Es por eso que yo estoy en esta casa, porque estaba predestinado que este lugar era para mí. Bueno, ya está, ya está. Vamos a seguir con lo nuestro, ¿eh? Los desayunos. El desayuno del señor Gervasio hay que llevárselo a la cama. Pero de eso no se preocupe porque se lo llevo yo. Y mire que yo he hecho cosas en la vida, Conce. Mire, yo estuve en un supermercado de cajera. Y, ¿sabe? Yo estaba ahí de cajera, rodeada de gente tan... vulgar, si me permite, vulgar. Y me sentía mal. Yo decía, este no es lugar para mí. Yo después pasé a hacer manicura. Y me sentía manoseada. ¿Qué quiere que le diga? Yo manoseada. Conce, perdóneme. Permítame su mano, a ver la mano. ¿Qué hace? ¡Conce! ¿Qué? ¡Qué vida larga! Mire, mire la línea. No, me alegro mucho. Hoy, perdón. Perdón, pero acá tenemos este monte de Venus que está indicando que hay pasiones escondidas. ¿Es verdad eso, Conce? ¿Qué cosa? A mí me parece que usted no me está prestando atención. Pero no sea así, si es lo mejor que sé hacer, estar atenta a lo que hablan los demás. ¿Usted está segura que quiere ser mucama en esta casa? A ver, ¿cómo le puedo explicar? Mire, yo, para mí, es mi gran ambición. Eso, es mi gran ambición. ¿Su gran ambición? Ay, no me mire así con esos ojitos. Sí, mi gran ambición. Vea, se ve que usted no mira mucha televisión, no ve telenovelas, ¿eh? A ver, ¿qué le pasa a las mucamitas en las telenovelas cuando entran a trabajar en una mansión como esta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y qué le pasa? Le pasa que terminan casándose con el patrón. Y yo, Betty, ni loca me pierdo una oportunidad así en la vida. Ni loca. Mira, Juan Cruz, yo te entiendo, pero trata de no ir al choque con tu papá. Me tiene podrido, Mauricio. Estoy cansado de que se meta en mi vida. Pero yo no te pido que lo comprendas, pero sí que te controles. No, que se controle él y que me deje vivir en paz. ¿Gustan, caballeros? No, no, muchas gracias. Nena, ¿qué pasa? ¡Nena! Toma un cafecito. ¡Le dije que no! Pero aunque sea, súbese algunas masitas y las come con su hija. Así que la nueva mucama. Sí, para servirlo en todo lo que quiera, ¿eh? Papá, ¿puedo hablar contigo? Tómese un cafecito. Ya vas a caer. Ya vas a caer. Papá, ¿acaso no confías en mí? Sí, hija. Disculpame. Uno es padre. ¿Qué le va a hacer? Pero también sé que vos te sabes cuidar muy bien. Y también sabes qué es lo mejor para tu vida. Lo importante es que no salgas lastimada. Gracias, papá.
Eso es lo que le contabas a la Milagros. Sí, y ella me escuchaba. Yo creo que hasta a veces me comprende. Seguro que te comprende. A mí me pasaba siempre. Cuando yo tenía un problema feo, se me daba por hablarlo con... ¿Vos la conocés? La Manchada. Ah, sí. Y te aseguro que me ponía mucho mejor. ¿Y ella? Y ella se iba a acostar con un dolor de cabeza bárbaro y decía, ¡ay, Dios, lo que hay que oír! Eso mismo le debe pasar a Milagros. Ay, te quiero mucho, papá, te quiero mucho, te quiero. Yo también te quiero. Y ojalá que siempre tengamos motivos para reírnos. Lo que no te voy a perdonar, papá, es que me hayas hablado así delante de Griselda. Yo hablo como se me da la gana. Pues estoy harto de que se me humille, de que se me maltrate delante de la gente. Lo que pasa es que vos no sabés cómo se trata a una mujer. ¿Y alguna vez tú me lo enseñaste, papá? ¿Alguna vez me enseñaste algo que tuviera que ver con sentimientos? ¡Nada, papá! ¡Nunca, nada! Yo